Buen día para todos. ¿Cómo estamos? La imagen de Juan Domingo Perón para comenzar este miércoles, porque hoy es 17 de octubre, el día de la lealtad. En realidad es de la deslealtad ya, ¿no? El peronismo, como siempre, tiene 5 actos, como todos los años, y los periodistas siempre decimos que el peronismo lo festeja dividido. Todos los años decimos lo mismo. Mansur hace un acto en Tucumán, el PJ bonaerense, uno en Merlo, el PJ nacional, otro en Corrientes. Hay un encuentro en Córdoba y Alberto Rodríguez arma el suyo, ¿dónde? En San Luis. Bueno, festejan. El juez Carzoglio rechazó detener a Pablo Moyano por asociación ilícita porque no hay pruebas suficientes. El fiscal Escalera apelará la medida y va a citar al sindicalista. Carzoglio denunció amenazas de muerte a él y a su mujer. Lilita Carrió presentó el juicio político contra Germán Garabano. No era una broma. En la Casa Rosada gestionan una reunión entre la diputada y el presidente. Son las mismas fuentes que decían que Lilita iba a ir a lo de Mirta el sábado a decir que estaba todo bien. Dijo Lilita, si el presidente se cansa de mí, me puede echar. Bueno, temporada de baja para el dólar, cotizó ayer 37,10. A pesar de que el Estado sigue emitiendo pesos, quedó a 4% de la banda cambiaria, el valor más bajo respecto de agosto. Ayer el dólar, 37,10. Ya es como una febrina, ¿viste? Una febrícula, sí, ya. Febrícula, ¿no? El Luis Miguel de la serie Diego Boneta fue visto a los besos en un bar de Palermo con Soledad Fandinho, la que se peleó con Laurita Fernández en el Bailando. Tengo una duda. Boneta, que se está quedando varios días en Buenos Aires, ¿es más famoso acá que en México ya? Me suena a... El Ergun Demir mexicano me suena a Boneta ya, ¿eh? Perdió la selección 1-0 con Brasil en un amistoso jugado en Arabia Saudita en tiempo de descuento. Fue el gol brasileño de João Miranda. Ante una fallida salida del arquero Sergio Romero y de este hombre también el error de Nicolás Otamendi. Dybala e Icardi mejor en Instagram que en la cancha, ¿eh? Mucho show Icardi, poco fútbol, ¿eh? Muy buenos días para todos. Hola. Bueno, el misterio de la bolsita. ¿Qué pasó? Como los bolsos. En Bernal. Bueno, la bolsita o el sobre, no se sabe bien. No se sabe. Blanco. Es blanco. Es cuadradito y es blanco. Chocan. En realidad choca un colectivo porque el auto lo cierra. Van a ver parte superior de la pantalla. Sí, cruzan los dos a la misma velocidad sin respetar ni mirar uno al otro. No respetarse nada. El colectivo es impresionante porque termina entrando en una casa. La casa que todavía está con peligro de derrumbe. Miren, una... esta es la primera parte, miren. Hasta acá esta era la noticia, lo que van a ver ahora era la noticia. Hasta acá era la noticia que era un choque, ¿no? Sí, efectivamente. Un siniestro de tránsito. Impresionante. Va a impactar sobre la parte derecha de la casa, o sea, la parte derecha de la pantalla, el colectivo, ¿eh? Sandrita, la casa corre con peligro de derribe, ¿no? Sí, claro. Derrumbe, perdón. Mirá. Ahí está. No. ¡Ay! Tremendo. Dios. Bueno, hasta acá es una noticia. Que es, la casa, un auto que embiste a un colectivo y el colectivo que embiste a la casa. Y hasta la preocupación de lo que pasa dentro del colectivo, la gente que comienza a bajar, qué pasa con la casa, qué pasa con los vecinos, qué pasa con los pasajeros. Vean cómo bajan los vecinos, además, porque a todo esto. Todo el mundo aparece. Imagínate. Ahí sabemos quién fue el responsable. Sí, sabemos. ¿Bernal es provincia o capital? Discúlpenme. No, es provincia. Del auto tenía prioridad de paso porque jurisprudencialmente... Porque en capital la provincia cambia, ¿no? Pues sí, sí, jurisprudencialmente, derecha, es así, Domán, discúlpenme. ¿Mira? ¿Perdón? De verdad. Primera que me entero. Sí. Lo mismo pasa con la jurisprudencialmente, en capital está confundido y está bastante controvertido. Pero mirá, acá viene la segunda noticia. Este es el auto que choca al colectivo. Sí, ese es el Está el auto un señor de... conduciendo. Mm. El señor se baja. No, vean, no. El acompañante. Es el acompañante es el que se baja, mirá. Mirá, Fabi, el acompañante da la vuelta. Se va a hablar con el conductor. Le saca la bolsa. Esperá, no, vuelve. Vean el movimiento de él. Ahora va a sacar algo. Se mete de vuelta, agarra algo. Y lo guarda en una especie de... No... ¿Cómo ya? Está descartando, de gas que no estaba. Está descartando droga. Esconde la bolsa. No había una canción, esconde la bolsa. Esconde la bolsa. Devolvé la bolsa. Devolvé la bolsa. Bueno, una cosa, yo creo que una foto de Icardi pudo haber escondido dentro de un sobre. Varias cosas a tener en cuenta.
Fíjense ustedes que la puerta del conductor está trabada. Claro. Su acompañante, en vez de preocuparse por el estado de salud del conductor, su compañero... No, porque lo ve bien. Intentar abrirle la puerta para que salga, porque uno sabe si ese auto se va a prender fuego. Claro. Que lo primero que hace es entrar de vuelta, saca la bolsita o el sobre y lo guarda ahí. Pero se están perdiendo de vista a un tercer integrante de esto, de esta historia. Sí. Vean ustedes, a ver si... Le voy a pedir al director si podemos volver a poner la secuencia. Igual, porque... igual pará. El acompañante lo primero que hace es ir a ver al compañero. Una vez que constata que está bien, ahí... ¿Pero está Marote? ¿Marote? Ah, Marote, buen día. Buen día, Fabián. Buen día a todos en el piso. ¿Qué tenía la bolsita o el sobre o lo que fuera? Es lo que se está tratando de establecer, Fabián, porque lo concreto... Después en el video no aparece, pero hay un tercer, una tercera persona... Que no estaría en el auto, atención. Esperá, sí que se ve, mirá. Perdón, Gastón, perdón. Lo que sí se ve es la moto que está de atrás, porque le quiero mostrar a mis compañeros. Vean al lado del árbol. Allá atrás, en la punta, hay una moto. En esa moto se baja una persona. Ahora van a ver que viene una persona, sigan a una persona de short, o sea, de bermudas, que viene caminando hasta el mismo lugar del acompañante. Esta es la secuencia. Choca el auto. Baja el acompañante. A ver, ahí está. A ver, baja. Va a ver al conductor. No lo asiste. No, le dice algo. Algo le está diciendo. Le dice, estoy bien. O le dice, ¿dónde está la bolsita? Claro, esconde la bolsa. Sacá la bolsa. Va a venir la policía y nos va a ver la bolsa. Nos va a encontrar la bolsa. Ahora, agarra el sobre o la bolsa. Sí, lo mete. Bueno, olvídense de él y miren atrás. Entre el árbol y la pared. Va a venir uno corriendo. Corriendo, No lo pierdan de vista, ¿ok? Se vuelve a meter. Sabe que ahí adentro hay algo. ¿Por qué? Miren lo que hace. Le pasa algo con la mano derecha, ¿lo vieron? Sí, totalmente, sí. Vuelve por acá, ve al conductor, hace el circo de te intento abrir y desaparece. Desaparece, se va. Chau. Ahí se va. Desapareció. Y allá atrás, ahora vuelve a revisar el auto y allá atrás quedó la moto en la que él venía viajando. Y sería motochorro, lo que descartaron sería plata que robaron. O drogas, querida. Bueno, estas dos personas... Estas dos personas. Sí. Tranquila. Marote, ¿qué dice la policía? Bueno, Fabián, lo concreto es que la policía obviamente fue a donde estaba ese hueco, el medidor de gas. No encontró nada. Están analizando, bueno, las cámaras a estos dos jóvenes. A ver, los del auto, para decirte en detalle, los dos, las dos personas que venían en el auto son menores de 17 años. Ah, bueno. Ya está. Lo concreto es eso. Entonces, obviamente los van a indagar para determinar qué era lo que tenía esa bolsa que uno de ellos descartó. Perdón. Después se lleva, porque alguien vos no decís que la lleva del medidor. Perdón, Gastón, el que agarra la bolsita o lo que fuera blanco, no sabemos aún qué es, y lo pone en el medidor vacío de gas, ¿es menor? 17 años. Ya está, querido. ¿El conductor también es menor? ¿El conductor también era menor? El auto tiene 17 años. Chicos, se había... Perdón, no entendemos. ¿El conductor del auto también? Sí. Bueno, en provincia se puede. Pero estaba así, con permiso. Tiene permiso, obviamente. Estaba con permiso. No puede, no, expliquemos. Con 17 podés conducir, no podés conducir autopistas. No estaban alcoholizados, Marote, no estaban alcoholizados, nada, ¿no? A las 7 de la tarde. En principio no hay ningún informe el que auto, diga eso. Gastón, el auto no tenía pedido de captura, nada. No. Era de ellos, o sea, o de alguien, de alguno de los que manejaba. Sí. O del padre. En principio sí, no hay ninguna anomalía, salvo la bolsita. O sea, hasta el momento, como decía Fabián, hasta el momento anterior a este detalle, era solo el choque, heridos, bueno, 15, al menos 15 heridos, todo fuera de peligro. Pero lo concreto es que a partir de ahora se inicia una investigación para ver qué tenía esta bolsita que... después retiró un tercero de ese medidor de gas. Por eso... Claro, se la llevó. La bolsita no se la llevó la policía. Se la llevó el chico, el tercero que apareció. Ya no sabemos lo que... Ese es el problema. Nunca sabremos. No sabremos nunca que había la bolsita. Se la llevó el tercero que desapareció, claro. ¿Esto a qué hora fue? Porque ayer cuando... Está ahí, dice 19:29. Por eso, pero ayer cuando empezamos a ver las imágenes y todos los canales pasaban la bolsita descartada, digamos... El descarte. Se supone que la policía podía haber visto estas imágenes antes de llegar. No, Toti, porque esto fue el domingo, en la previa del feriado. Marote y los... ¿Sabés todo el tiempo que tuvieron? Porque además, perdón Gastón, perdón Mariano, el accidente había copado la primera etapa
del claro, pero, el protagonista, claro, claro, obvio. La noticia era la casa. Ahora la casa no importa nada. Y la casa está preocupado por caer, por el colectivo, la por la casa, por la gente de la casa, la bolsa, y por el pasaje claro. Pero perdón, bueno, nosotros tenemos que decir que la casa, los pasajeros y el colectivo es más importante que la bolsa, que ni siquiera sabemos que hay. Sí, a o sea, todo hay un esto. Derrumbe, obvio, que hay un peligro de derrumbe de una casa. Y un más, colectivo. Yo, de hecho, quería ver de vuelta la imagen del choque, si podemos ponerlo original. Porque quiero ver la cuestión vial de el auto negro no se da cuenta que viene colectivo. Fabián, una cosa que quiero agregar, porque ahora veo dónde tiene el impacto el auto negro, y la tiene de la mitad del auto para adelante. Eso quiere decir que es responsabilidad del auto negro. El auto negro, claro. Se va el choque. No había iniciado el paso todavía, el cruce. ¿Ves? Dios. No lo ve. No lo ve. Pero esto que yo te decía, Juli, porque el colectivo no va tan rápido. No. A lo que refiero es que lo que deciden después los tribunales es, por lo general, y uno lo que tiene en cuenta es el precedente, porque eso sí se siente cuando vos, se deja sentado cuando vos reclamás algo, es que cuando estás en provincia, el que tiene prioridad es el que está en la derecha. En capital es lo mismo. Hacen un punta con punta y es una responsabilidad compartida. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez que un auto podía mover de semejante manera un colectivo? Tremendo el impacto. Perdió el, o sea, al ver el auto, creo que el colectivo lo que hizo es pegar un volantazo. La velocidad a la que venía. Marote, ¿había gente dentro de la casa? Sí, había gente, pero no sufrió ningún, afortunadamente no sufrió ninguna herida. Sí. El dueño de la casa. No pasó nada. El dueño de había gente adentro. Lo concreto es, tuvo 15 personas heridas, 15 pasajeros heridos, todos fuera de peligro, algunos, digamos, heridas leves, otros golpes importantes, pero... ¿Y el chofer? Nada que permita correr lejos la vida de cada uno de ellos. El dueño de la casa cuenta que esa casa es una casa familiar, que allí vivían sus hijos, sus nietos y demás, que cuando los hijos crecen y se van a vivir solos, bueno, quedan los señores. Y estos hijos tienen hijos y sus nietos siempre juegan en ese garaje. Ay, ese es el estacionamiento. El señor lloraba y decía, es un milagro que justo ese domingo no estaban mis nietos jugando. Yo le cuento, me manda la televidente, dice, esto del colectivo pasó en la esquina de una casa que yo tenía, de la calle en Belgrano, un horror. Los que venían en el auto tenían droga, por eso venían rápido. Ah, claro. Mirá. Y destruyeron una casa igual. Claro. Algo raro había, porque si no, igual, menores, Fabián, la velocidad. Lo concreto es que el descarte de la droga y después la tercera persona que agarra esa bolsita, no sabemos qué tiene. Eso. Y la tercera persona que agarra esa bolsita, todo esto se dio muy rápido y antes de que llegue la policía, obviamente. Pero que Gastón, cuando revisó ya no había nada. Hay una moto de apoyo atrás. Hay una moto de apoyo. Esta misma imagen, si en realidad habría que hacer foco en la parte de atrás. Hay una moto atrás, blanca. ¿Ven el rodado? Mira, si podés sacar el graf que dice Gastón Marote, periodista, que no es nada importante. Ahí está, gracias. Ahí atrás, fíjate, hay un rodado. ¿Te das cuenta, Gastón? Ese es el que se bajó. Ese pibe es clave. Sí. El que se bajó y se mete en el auto. 7 de la mañana, perdóname. No, 7 de la tarde. 7 de la tarde, 9 horas. Pero es el que retira después la bolsa. Pero, Sandra, te hago un planteo al revés. A ver. Y esto es una hipótesis, ¿sí? Vos decís la moto de apoyo. Ahí la ves. Y si yo te digo que el auto era el apoyo del motochorro. Sí, puede ser. Investigación, ¿eh? Ahí está la moto. La ven que la moto frenó. La moto frenó ahí y el que bajó de short es el que venía en la moto. La moto quedó estacionada ahí con otro que está sujetando la moto. ¿Y la moto descarta? ¿La moto queda después o no? Después se raja. Se raja la moto, claro. Es clave esto que dice Gastón, porque la persona esta que baja, que es ese que está ahí de short, ¿lo ven? Ese, para mí ese no retira el sobre, Gastón, ¿eh? Ahí vuelve a la moto, míralo, seguilo. No, ¿te das cuenta? No, hay una tercera persona que no aparece en el video que se retira la bolsa, el sobre, lo que fuera. Escúchame, que no ahí sube, video, ahí después, sube la moto. A ver, hay otra parte de la cámara que ya la tiene la fiscalía y que ve qué persona es la que retira esa bolsita. Y obviamente van a apuntar sobre esa persona y sobre el acompañante del conductor para determinar, bueno, obviamente qué era lo que contenía. ¿Sí? Claro. A ver si te puede establecer o no. Claro, efectivamente. La verdad es que todavía no... Una pregunta, ¿no? ¿El delivery de droga requiere tanta gente? Disculpen, ¿no? Y tal vez no dan abasto a la repartija, querido. Debe dar una plata, interesante. Claro, obvio. Pero va, un auto, otro chico, una moto. Sí, pero genera dinero, Fabián, eso, obvio. ¿Tanto? Y sí, claro que Fabián, genera dinero. Sí. ¿Querés que te dé mi opinión? Ojo, sí. Perdón, digo, es algo personal. A mí me parece que esa droga era una cuestión de consumo... Y me parece que si hay algún delito atrás es como planteaba Sandra, moto, auto, 2 personas en la moto, habrá que investigar esa situación si no venían de
de algún raíz delictivo, o solo venían, bueno, obviamente, de no, pero acá, la, acá preguntaba Mariel y vos decías que el auto no es robado. Claro, sí, eso es lo raro. El auto es bastante... Ah, no vi la chapa. No, pero se lo ve nuevo. Se lo ve nuevo el auto. Es nuevo, ¿no? Es nuevo el auto, si sí. Parece nuevo el auto, ¿no? Claro, sí, claro. La composición, decís, domingo a la tarde, un auto a toda velocidad que no ve un colectivo manejado por menores con una motocicleta atrás, con una bolsita que descarta. Decís, raro. Motocho, sí, obvio. Pero, ahora, si el auto no es robado y no tenía pedido de captura, eso es lo raro. Pregunto, cuando tiene el impacto con el colectivo, ¿parece como que el auto perdiera el sentido o os parece que pueden llegar a llamar por teléfono y decir, venía a buscar la bolsa? ¿O se supone que es una moto que está cerca? No, porque está la moto atrás. Ah, vos decís que la venía acompañando. Sí, claro, ¿no? Eso digo, ¿cuánto delivery para trasladar una o dos bolsas de droga? Ahora, una pregunta más, Gastón. Así como estamos viendo... Bueno, debe ser así, yo qué sé, no soy un experto en la materia. No, lo que dices, así como estamos viendo... No lo hago. Claro. No tenés delivery. Estamos viendo todas estas imágenes, Fabián, en donde vemos toda la secuencia. Sí. ¿No hay filmación posterior en donde se ve quién se lleva la bolsita? Sí, pero tendría que ser... Sí, hay una... Sí. O sea, a ver, este video es una filmación que continúa y ya la tiene en poder la fiscalía, por eso ya... Está secuestrada la cámara. No. El tercero en cuestión y el acompañante del auto también. Claro. Gastón, ¿y los menores no tienen antecedentes? En principio no hay información sobre ese detalle. O sea, por el momento diríamos que no. Sí. A ver, mirá. Así que habrá que ver cómo sigue la investigación. Acá hay un tercer video donde el tercer hombre, el hombre de la moto... Ahí está, miralo, ¿ven? Ajá. ¿Ven que tiene el paquete en la mano derecha? Miren. Ah. Algo blanco tiene. Sí, es verdad. ¿Lo agarró? Está apoyado en la moto en este momento. Esta secuencia es la que yo decía. Esta es la que nos faltaba. Ahora, Fabi, es el de pantalones corto y es la misma moto con la parte de adelante blanca. Es el tercer hombre que vos marcabas. Es el tercer hombre que para mí... Cuando vos te paraste, la gente no lo vio. Sandra Borghi se paró cual Bilardo en una pizarra. Sí, sí, desesperada. Es el bar de nosotros a la mañana. El bar de... Claro. Es que... La Lourdes Sánchez, ella. Claro. Para mí, la persona clave es ese pibe de la moto. Perdón, disculpen, ¿no? Para todo esto, los pasajeros del colectivo, ¿todo bueno, bien? Claro. Bueno, sí, dice perdón, que había... ¿no? No, lo que dijo Jorge Marote es que había 15 lesionados, pero no graves. O sea. Pero estaba medio lleno el colectivo, sí. Raro. Sí, para la hora, ¿no? Porque el 14 lleno. Fue domingo, sábado. Domingo. ¿Domingo? Sí, 9 horas. Domingo por la... sí, el 14 de octubre, domingo. Bueno, y por lo menos hubo 15 heridos de distinta consideración, atendidos en el lugar por personal del SAME que bueno, que entra en Quilmes, ¿no? Mirá, si dejás el choque, vas a ver que el colectivo, cuando queda estacionado, los pasajeros empiezan a bajar rengueando, uno se agarra la cabeza. Por eso digo, sí, no le hemos prestado atención a los pasajeros pobres del colectivo. No, claro. Fíjate la primera secuencia, cuando ocurre el choque, ponelo de nuevo, Chino, a ver si se puede ver cómo bajan los heridos bajan afectados. Por eso yo te digo que durante todo el domingo y el lunes, la noticia fue el choque, el colectivo, los heridos y la casa. Después vino toda esta otra secuencia del misterio de la bolsita, el sobre, la moto, el pibe y el otro. Ahí lo agarro, mira, la tiene en la mano. Ahí está, ¿ven todo como lo hace? Sí. ¿Ven que va el medidor de gas? Que no está el medidor, está el espacio del medidor de gas. Sí. Agarra la bolsita. Igual fíjate, qué sangre fría, para eso, dejarlo ahí después. Eso, iba a decir yo, qué impunidad, porque viste cómo le pasan por al lado, el auto, gente. Entonces, ya no estaba el auto. Claro. Y qué suerte que encontró justo un medidor. No, auto, no, pero Fabián. Como dice Fabián, sangre fría. O sea, hacer todo ese movimiento sin tener ningún tipo de... Me pregunto algo, ¿no, Fabián? Que Andrea quizá lo pueda responder. La justicia ve este video, ve que le descartaron una bolsita, que después se hicieron de la bolsita. ¿El juez qué le va a decir? Tráeme la bolsita. No, o sea, claro, no tiene por qué. No fue, ya fue. La bolsita está consumida. La bolsita está consumida. La bolsita se terminó. Ahora, le ponen avena. Están las cenizas de mi abuela. ¿Sabés qué es importante? ¿Sabés qué es importante en el video, en el nuevo video, ver la hora? A ver si está la hora y el registro del momento. Dale, a ver. Porque este video no se ve está arriba, donde dice Bernal. Me parece que está ahí, ¿eh? Vivo Bernal. No, esa es la temperatura. No, era abajo. Está escondida, claro, está escondida. Sí, es verdad, está escondida. Está sí. Escondida abajo de eso. Sí. No sé si se puede sacar esa parte nuestra. Porque en esa parte tenés el registro de la cámara. Sería importante saber cuánto tiempo después se ve eso. Se ve eso, claro. Ahora... Lo peor que le pasó a estos pibes es que enfrente había una casa con una cámara extraordinaria de seguridad. No, ahora hay cámaras en todos lados ya. Sí.
Esto me parece que es cámara del municipio, ¿no? Parece, porque está muy alta, ¿no? Pocas veces hemos visto algo con más claridad. Lo que no ves es policía en ninguna bueno, imagen. Chicos, no pueden pretender que haya policía en el medio. No, me escuchaste, Fabián. No ves policías que llegan, No ves policías que hayan llegado, en el video. En este caso... Que hayan llegado, que los veas ahí en el momento de... Bueno, pero ¿qué querés que haga, pobres policías? No pueden estar... Sí. Sí, no, después llega la policía. Eso es lo que preguntaba. Porque hay que ver cuánto tiempo pasó desde que esa tercera persona agarró la bolsita del lugar. Tampoco los policías pueden saber, porque van a tener, insisto, van a tener un choque. Si no hay nadie que les diga, che, mirá, el acompañante del auto descartó una bolsita por ahí por el medidor de gas. No pueden saberlo, no van a revisar todas las casas de la zona cuando fueron por un choque. Claro. Tampoco el fiscal va a poder determinar si la droga era para venta o para consumo personal. Exactamente. Ahora, esto es que puede haber una investigación para ver si estas personas estaban de paseo, entre comillas, o venían de cometer algún delito. Acá me preguntan, cuando va a buscar al espacio, poneme el video que estaba recién, completo, cuando busca eso, para hacer bolsita... Como un ladrillo. No, ¿sabés qué es? No es una bolsita. Es un vaso de plástico. Es como una especie de recipiente, como si... Como si fuera un vaso de plástico. Un vaso de los que te dan en los cafés. Esto. Eso, como eso, claro es eso. Es más grande. Es esto más grande. Es eso, más claro, grande. Totalmente. Eso es. Ajá. Es algo así. Esta, mostralo. Eso es. Algo así, eso, sí, un poquito claro, más grande. Un vaso de plástico más grande que tamaño que viene después. ¿Qué es? Porque para hacer bolsita está demasiado armado. Es muy duro, muy rígido. Lo que pasa es que ahora, sabiendo que es algo más bien así... Si te fijas, ahí está, ¿ves? Ahí te vas a dar cuenta que, de hecho, el pibe tiene la mano metida adentro. Mirá, ¿ves? Claro. Tiene como un guante puesto. Acá la tiene así, está así, con la mano adentro. Claro, exactamente. Ahora hay un tema que están tratando de investigar. Hace como que revisa o no sé qué tiene adentro. Hay este recipiente apareció en el tacho de basura. ¿No? Lo muestran, está, no, lo tienes. Apareció en el tacho de basura, no, en el canasto. En el canasto, sí, se ve. Sí, descartado en el canasto. Ajá. Con lo cual, ahora hay que determinar si este mismo recipiente que apareció ahí, que se ve en ese segundo video, es el mismo recipiente que descartó. ¿Cómo es un fiscal llamando y diciendo, tráeme el vaso? No, hay huellas en este vaso. Sí, pero no, vos te pensás que lo van a hacer. Holmes. Sandrita, ¿vos te pensás que lo van a hacer? Que no tenés ni un principio de prueba de que había algo dudoso. Te lo cambia, no, André, te pone harina o cualquier cosa. Hay tantas causas inventadas en la justicia que la verdad... Yo entiendo que enoje, pero lo que pasa es que la verdad es que no hay ningún motivo certero como para que alguien haga una denuncia. Ahora el foco me parece que habría que ponerlo, la atención en la casa esta, ayudar a esta gente, que no los abandone, que no quede la casa a punto de derrumbarse. No. Perdieron todo. El otro día... La bolsita ya está. Probablemente la casa no tenga... De arreglo, claro. Seguro decís vos. El otro día me pasó justamente de encontrarme con un caso de un pibe que patinó y se fue contra una casa y entonces era el seguro de la casa. ¿Viste esos seguros que sacás de la casa? Patinó y se fue contra el portón y era carísimo el arreglo. ¿Ustedes alguna vez, relacionado con lo que dice Andrea, poné el video original de todo, ¿ustedes alguna vez presenciaron un accidente de este tipo? ¿Ustedes saben el ruido? El estruendo, ¿no? El impacto. Impacto. Yo una vez el estuve susto, cerca. Digo, ahora volviendo al original. El susto. El susto para la gente. Es terrible. ¿Para el que está dentro de la casa y para el que está en el colectivo? Esto, los domingos a la mañana es un choque común en Constitución. Muchas veces sí, es el choque clásico. Claro, pero en Bernal, un domingo a las 7 de la tarde, realmente con calles deshabitadas o con poco tránsito. Y ataca un poco, porque la gente va tratando de salir, otros ayudan a algo a favor de los dos videos, sobre todo de este. Ahora van a ver que aparecen vecinos. En un país donde generalmente últimamente no somos solidarios en este tipo de situaciones, van a ver que aparece gente ayudando a los pasajeros. Ahora no, pero van a ver qué aparece. Incluso aparece en el auto, mucha gente, sí, dice, chicos, se acercaron a tratar de sacarlo. Sí, es verdad que muchos van de curiosos, ¿no? Sí. Pero se acercan a ayudar, ¿eh? Ahí están todos con el shock, imagínate. Mirá, aparte, Fabi, mirá cuando empiezan a bajar. Fíjate la puerta trasera del colectivo. Sí, la trasera esta de acá. ¿Sabés qué estoy pensando, Fabián? La gente baja como puede, algunos rengueando, otros con apoyo, algunos tomándose la cabeza. Aturdidos. Ahí vas a ver. Sí, muy aturdidos por el... Sandra, la gente adentro de la casa, como dice Fabián. No, chicos, 19 horas y un barrio, o sea, con un silencio. Ahí viene, empieza a aparecer la gente. Mirá, fíjate, ¿Gastón está en línea todavía? Sí. Ah, Gastón, yo escuché, estaba el señor solo en la casa, ¿no? En el momento del choque, ¿tenés idea de si había gente o no?
Ahí, mira, en principio lo que se sabe es que estaba el hombre en la casa, no sé si estaba acompañado o no, pero en principio estaba el hombre, el dueño. Sí, sí, afortunadamente que no estaban ni los hijos ni los nietos. Uh-huh. ¿Ves? Ahí va bajando la gente despacito. Bueno, acá me confirman algunos datos, ¿eh? Efectivamente, es un vaso más grande, un recipiente así como de plástico. Ahí se los voy a mandar porque me lo acaban de mandar. Y lo que tenía adentro, por los restos, que ahora ya quedaron ahí, como yo les decía, en un contenedor de basura, era marihuana. Ah, bueno, ah, ves, ahí vos. Ya sí tenés un principio de prueba como para que un fiscal se ponga a investigar. Bueno, ahí se los mando, chicos. Bueno, tiene más lógica tratándose, y que esto no suene estigmatizante ni mucho menos, pero digo, por ahí venían adolescentes, ¿no? De joda. Perdón, una pregunta medio obvia. Se asustaron, claro. Perdón, Marote, ¿detenido no hubo ni hay nadie, no? No hubo ni nada. No, obviamente que no, por esta cuestión de... esta cuestión de que en principio fue un choque, sí, lesiones culposas, ¿no? Del tema del choque, pero no hubo detenidos porque la investigación surge a partir de la aparición del video del vaso, en principio era una bolsita, no es un vaso, a partir de ahí se inicia la investigación, que habrá que ver también, porque pueden aducir que es consumo personal. Exactamente, habría que ver de qué cantidad estamos hablando. ¿A ellos les hicieron, Gastón, pruebas para saber si, por ejemplo, tenían alcohol? No, dijo que no, Gastón. Toti, porque en ese momento el hecho no era esto. Era el colectivo. No, no importa. Vos tenés tres pibes menores manejando un auto y cruzando a toda velocidad y generando un accidente. Digo, a cualquiera la idea es que te hagan una prueba para saber si tenés alcohol en sangre o alguna prueba de estupefacientes. Una toxicomanía. Toxicológica. Otro dato que les agrego es que entre que ocurrió el hecho y que fue, acá les voy a pasar la precisión de la hora, y que fue a buscar el recipiente este, pasaron entre 12 y 15 minutos. O sea... De video 2 y video 3. Ahí te lo mando con la captura de pantalla. Claro. Básicamente lo que hay que decir acá es que estos pibes no tenían ni la menor idea que iban a tener tanta repercusión y que iban a estar tan escrachados, ¿no? Y claramente la confirmación de que estaban juntos los de la moto con los de... el auto, ¿no? Porque el de la moto es el que se encarga de retirar después ese recipiente, es el que se encarga de... Ahí te mandé, ahí les mandé, chicos, la secuencia de la hora. Uh-huh. Entonces, uno de los videos es a las 19:21. Y el otro video... Bueno, entonces para no culpar tanto a estos chicos... Pueden no ser motochorros, no ser delincuentes, no ser traficantes, perdón, Gastón. Y puede ser hijo de papá que le prestó el auto con una bolsita de marihuana y con el susto. Y del susto de que venga la policía, que se agarren. Lo descartaron, claro. Eso sí, quería igual, perdón, ¿y la moto de atrás no es hijo de papá, que es primo de papá? Bueno, salieron de joda un domingo a la tarde. Puede ser. Eso es lo que quería, Fabián, quería aportar eso. Puede haber sido también, si cuando se produce el choque, por temor, dejan la marihuana, en ese caso ahí... Y después, como vieron que ya no pasaba nada, que ya había pasado todo, la tercera persona retira el vasito con la marihuana y se va. Claro. Perdón, el vaso, hay una foto de un vaso dando vueltas por la vida. Sí, yo sé. Ahora... Ahí la mandó recién Sandra. Ahora, una pregunta. Este vaso está en la basura, ¿no? Sí, en la basura justo en el... Pero esta foto, ¿cuándo? De hoy. ¿Pero qué pasa? ¿La basura no se retira? ¿Sábado, domingo, lunes? No, pasa... Fue feriado. Generalmente pasa domingo a la noche. Feriado, y acá eran 7 de la tarde, por ahí pasaban. Es un feriado, es verdad también, es un feriado. Sí, pero hoy es miércoles. Claro, digo, ¿no? A mí me parece que mientras pasamos... Es verdad. Fabián, mientras pasamos... ¿De dónde derivás, no? ¿En que cómo retiran la basura? Sí, mientras pasamos el vasito y todo, y seguimos esto. Divirtiéndonos con estos... Del colectivo pasamos al vasito... No, el país tiene otros problemas, creo. No, no nos podemos perder. El país tiene problemas más graves, creo. No, porque recién yo incluso hasta hice un comentario diciendo, bueno, no los quiero estigmatizar. Para, porque me parece que estamos desviando el eje de la discusión. Estos pibes... Sí. Tuvieran alcohol, marihuana, cocaína, lo que sea, a toda velocidad, en el auto de papá, sean hijos de papá, no sean hijos de papá, sean motochorro, lo que sea, podrían haber generado una desastre. Tragedia. No, claro. Es más, una gente tragedia. Que iba en el colectivo, que venía o de laburar o que va a laburar... Nosotros estamos contando el tema, ¿viste? No lo hacemos... No, pará. No lo hacemos en tono jocoso, no lo estamos haciendo en tono jocoso, todos los medios... Lo estamos haciendo en tono sospechoso, si querés. Pero pará, sacando el vasito... No estamos reparando en el tema. ¿De qué te pudo haber sido una tragedia? Claro, pero sacando el vasito, el chico pudo... Que el conductor se pudo haber distraído con el celular. Después vemos lo de la bolsa, pero... Sí, hasta ahora era un choque. Sí, sos muy generoso en la interpretación.
Digo, estamos no reparando en que finalmente se trata de un episodio claro, viral. Claro, gente que bajó renga por ahí, incluso, así como vos, por ejemplo, no sé. Perdón, nos pasó, perdón, sin ir más lejos, nos pasó ayer a nosotros con el video de la muerte del hermano de Marisa Balli. Es verdad. Carlos, ¿no? Sí. De Carlos Cavalli, que mucha gente se sorprendió bien. Dijeron, bueno, ustedes se enfocaron en el tema por el lado vial. Claro. El primer programa que lo hizo por ese lado. Porque no se trató de un siniestro vial. Después claro. Hablamos del dolor de Marisa. Pero se trató de un siniestro vial. ¿Es verdad? Que quedó, que he visto en otros programas muy buenos debates, les digo, acerca de que no está tan claro quién tenía prioridad todavía. ¿Eh? ¿No? Si la moto, si cuando hay amarillo tenés... ¿Pero vos no crees que él cruzó en rojo? No, parece que tampoco está tan claro. No está claro. Digo, el gran debate. Diego está en línea, es el dueño de la casa. Diego, ¿qué tal? Buen día, Doman te saluda, lo saluda, no, no sé tu edad. Hola, ¿cómo buen estás? Día, Doman, ¿cómo le va? Te tuteo, Diego. Sí, bueno, primero, contanos, ¿cómo está tu casa? Mira, mi casa está apuntalada provisoriamente, que la apuntalaron los bomberos voluntarios y Defensa Civil. Provisoriamente, primero para sacar el colectivo y después el primer colectivo que pasó por la calle de Anfunes ya se desmoronó la pared, entonces ahí la apuntalaron mejor, bueno, y ahora están los arquitectos, ya para, o sea, los contratamos nosotros, los arquitectos, para que apuntalen bien y ver qué se puede salvar. Hoy a la tarde vienen los peritos del seguro. Contame, ¿cuántos son ustedes en tu familia que viven ahí en la casa? Mirá, yo ya no vivo acá, yo nací en esta casa, mis padres viven ahí todavía. Sí. Y bueno, yo ya me independicé. Pero contame, ¿y qué vive tú? ¿Tus padres viven ahí? Mis padres viven ahí, sí, exactamente. Es la casa de toda la vida. De toda la vida. La construyeron antes que yo naciera. ¿Y qué te recomiendan? ¿Qué hay que hacer qué con la casa? Mira, justo ahora estaba yo con la nota, pero el arquitecto está adentro. Ahora cuando entre me voy a enterar. Diego, es una casa... La casa tendrá sus años, porque decís que la casa de ustedes es de toda la familia. Sí, tiene más de 30 años. Imagínate que tiene una pared de 45 centímetros. Claro. Contame, el colectivo pasa hace años por esa esquina. De toda la vida, sí, pasa el tren. Nunca pasó. Claro, porque vi que pasaba otra blanca también. Rosy. Diego, ¿y es una esquina es una esquina peligrosa donde van a velocidad? Es una esquina muy peligrosa. Peligrosa y nunca tomaron blanco, medidas, ¿ves? Siempre fue peligroso. Claro, Diego, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La calle esa estuvo cortada al tránsito desde que ocurrió el choque hasta hoy? Mira, el día del accidente estuvo cortado. Obviamente porque estaba trabajando en Defensa Civil y bomberos voluntarios. Sí. Después, al otro día, bueno, yo conseguí que me pongan vigilancia a la noche. Claro, obvio. Cuando se fue la vigilancia a la mañana, el primer colectivo que vino rompió la cinta y pasó, y bueno, ahí fue que se cayó la pared. Ahí hablé con gente del municipio y bueno, me pusieron vigilancia de nuevo. Al otro día abrieron de nuevo y ahí a mí viste uno de su casa, ¿cómo me voy a poner? Entonces agarré y corté yo la calle porque bueno esto explica, perdón que me meto en la segunda secuencia del video, esto explica por qué la bolsa y el vasito están ahí. Como claro, la calle está cortada, no pasó el camión de basura a recoger la basura. Entonces, el camión de basura pasó alrededor, pero no en esa cuadra. Y decime una cosa, Diego, ¿tus padres durmieron anoche ahí, en esa casa? Mis padres están durmiendo, imagínate que no van a dejar la casa, pero ni loco más con ese agujero en la pared. Claro, es otro drama, el robo. Por el tema del robo, obviamente. Pero no es peligroso, Diego, que se quede. La cámara de seguridad la pusieron los vecinos y mis padres también. Por el tema de los robos que tenemos ya hace seis meses, que bueno, hubo entraderas en tres casas distintas en la misma cuadra, entonces dijeron, bueno, vamos a poner las cámaras. Ahora, Diego, la desidia también, ¿no?, del municipio, porque vos bien lo decís, no tomaron nunca medidas, siendo que era una esquina peligrosa. Sí. Te dejan con un buraco gigante a merced de lo que pueda pasar, o sea, digamos, te genera una situación que se podría haber evitado por ahí con un semáforo y tampoco ahora se están haciendo cargo por lo que estás diciendo. No, obvio. Es el tercer choque que se me mete adentro de la reja. La reja la tengo chocada ya tres veces, la última vez ya no la arreglamos porque es mucho agastadero y dijimos, bueno, dejarla así doblada y el próximo que choque lo chocará, ¿qué va a hacer? No, y algo para felicitar al municipio. Imaginamos de esto. Y algo para felicitar al municipio, que es mirá qué bien que pusieron cámaras de buena calidad, no, la pusieron los vecinos. No, claro, pero los impuestos los paga, ¿viste? También a veces los municipios. Diego, ¿qué edad tienen tus padres? Poco. Mis padres tienen 57 y 62 años. Son jóvenes.
Son jóvenes. Diego, son jóvenes, pero bueno, esto imagínate que le los impactó, angustia, claro, obviamente. Fue una angustia grandísima. Obvio, imagínate. Su casa. Estoy acostumbrado de todo esto. Bernal es Quilmes, ¿no? Es Martiniano Molina, el intendente. Ellos no abandonaron la casa, se quedaron ahí. Esperen, esperen. Dijo algo importante, que no escuchamos. Mi mamá, para que te des una idea, mi mamá está durmiendo en la cocina sentada. Claro, por eso no abandonaron la casa. Diego, día porque estamos nosotros acá. Diego conoce del tema porque es bombero voluntario, con lo cual esto de apuntalar y esto de la construcción, y por eso vos fuiste quien precintó la esquina, porque vos sabías que el movimiento del colectivo y el paso de los autos puede generar... Mi mamá tiene una araña ahí en el comedor, una lámpara, ¿no? Una araña con como si fuera cristales. Y cada vez que pasa un colectivo tiembla todo, claro, la lámpara esa. Entonces imagínate lo que es la pared. Decime, los nietos, yo escuché el relato, no sé quién, que comentó que habitualmente... Sí, yo tengo chiquitos y mi hermana también tiene un nene de 3 años. Y siempre están jugando ahí en el garage, porque son todas las cosas del abuelo y ellos siempre juegan. Ha sido una tragedia. Qué milagro, qué milagro. Mira, gracias a Dios, yo le decía a mi mamá, ese Diego, domingo nos habíamos ido todos a comer un asado, ¿viste? Sí. Espera un segundo, Andrea, ¿legalmente quién le paga la casa a esta gente? Diego, vos qué sabés. ¿Quién te paga esto? A mí el día del accidente se hizo presente un representante de la empresa de seguro del colectivo. Y al otro día me llamó ese muchacho, después me llamó un representante de Seguro Rivadavia, que es el seguro de los dos vehículos, del tanto el colectivo como el auto. Tienen una franquicia de el colectivo tiene una franquicia por lo general de 120.000 pesos hasta ida, hasta donde paga la empresa de colectivos, y por sobre eso paga Rivadavia. Es una lo compensa. Sí, lo termina de pagar. Pero bueno, seguilos, porque son. Sí, seguilos, sí, la verdad que se movieron bastante rápido, no sé si fue por las cámaras o qué, pero. Y por la difusión del tema, Diego. Se movieron muy rápido. Consejo, Diego, no aceptes la primera propuesta. Primero decirles a ver que mejoren un poquito y afinen el lápiz porque tienden a tirarte para abajo lo que... Mira, la verdad que contratamos un arquitecto que tiene una constructora que es conocido de la familia. Perfecto. Y yo quiero, por eso ahora quiero ir a ver qué dice él, porque lo que diga él, o sea, es lo que me conviene. No está de más que también llames a un abogado, claramente no te lo digo por mí, pero que llames a un abogado porque total le paga Rivadavia al abogado los honorarios. Arregla eso. Claro. No sabía. Claro. Quiero volver sobre esto un toquecito, Diego. Vos no tenés, entonces, creo haber entendido que no, pero reitero, ¿no hay consigna policial? Digo, ¿alguien que esté protegiendo tu propiedad, tus padres? Ayer fue de esta manera, vino el jefe de calle. Yo cuando voy a entregar los videos a la policía me dice que lo baje en un CD, que lo grabe en un CD, que se lo lleve a la fiscalía. Mm. En cuanto yo agarré y se los mandé, le dije a los medios que están los videos, los buscaron acá, lo pusieron los videos, vino directamente el jefe de calle y me dice, pasámelo por WhatsApp porque la fiscalía lo quiere ya. Sí. Ahí lo tiene la policía y empezaron a investigar este tema de estos chicos. Yo la verdad que cuando vi el video y vi eso, dije, no, me puse loco como ciudadano más que nada. Porque tranquilamente me podría haber agarrado un chico y hoy estaríamos hablando de otro tema. Pero claro. Todavía como iba ese coche. Está Marote. Sí, Marote, ¿qué? No, Fabián, aportarle directamente a Diego que la policía entregó todos los videos y las pruebas a la unidad funcional de instrucción y juicio 1 de Quilmes, pero todavía no tomó medidas el fiscal. Bueno, perfecto. Diego, lo que necesites, acá estamos para darte una mano, Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Diego, el dueño de esa casa, los papás viven ahí, la mamá durmió en la cocina porque tienen un agujero gigante y tienen miedo que los roben. Fabián, te pregunto, ¿las aseguradoras? La otra parte de esta historia, estábamos todos con la bolsita y no estábamos reparando en la casa. Fabián, ¿las aseguradoras te hacen el total de la casa? No, nunca. No, te lo pregunto inocentemente, de verdad. No.
El hijo del Espíritu Santo. La bendición, Padre, Dios, Padre. O sea, se van a enojar conmigo ahora. Te la, te la emparchan, o sea, te la arreglan así nomás, ¿no? Me gusta decir, depende que, en qué instancia. Cuando nada funciona, ¿no? Arrancamos por pibes menores, supuestamente bajo efectos de algo, manejando a toda velocidad, que generan un accidente. Un colectivo que deja pasajeros heridos, que se mete adentro de una casa. El dueño de la casa tiene que ir a la fiscalía a llevar todo, no tiene consigna policial, el municipio no se hace presente, no le pone en la cinta. Hermoso, o sea, todo es un desastre, chicos. Por Dios. Así teléfono es, para Martiñano y Molina. Y las camaritas que la pusieron. Es verdad. Las camaritas que pusieron teléfono para Martiñano Molina, es verdad. Esa ausencia total de todo, ¿no? Totalmente. Nos vamos a ir a la pausa, pero hay un fenómeno que se ha convertido en algo novedoso, entre comillas, en la selección argentina de fútbol que ayer perdió con Brasil. Como siempre, la selección mayor nos da... ¿Cómo jugó, Fabián? ¿Bien o no? Nada. 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 Pudo, no mereció perder. A no perder por goleada. Pero no es que salió a matar. Un equipo chico que fue a no perder por goleada. Okay. Sí, ¿a quién le importa la selección? Perdón. No, importa este punto. Pero hoy en día nadie. Hablan más las mujeres que los jugadores. Y obvio, son las vedettes. Yo tenía mucha expectativa. Más vedette, Wanda Nara. Más vedette, Eliana Gercio. Obvio. Eliana Gercio... Con todo respeto, no sé qué le pasa a Eliana. Bueno, resentida, querido, se llama A ver. Claro que sí. A ver, el marido se comió un gol. Pero se comió el gol tu marido, Eliana. Nada, obvio, pero es resentida. Arrancaron los mercenarios a recaudar, no les alcanzó lo del año. ¿Será para la mesa navideña o para la vacación? ¿Por qué no hace que tu marido no salga a cazar mariposas? Pero porque no tiene nada que hacer. O compra carteras o cría a sus hijos. No tiene nada que hacer. Son los códigos del fútbol. Pero a ver, se puede meter yo hago una pregunta. Romero e Icardi no pueden contener a su... Digo, a ver, no es que no quiero que opinen, pero en el fútbol mundial... Yo no me pongo a opinar del trabajo de mi novia. Mi novia no se puede opinar del trabajo mío. Son animalitos. Quizás opinar otras cosas. Son animalitos salvajes. Públicamente hablando mal del periodismo. Estás cruzando a los periodistas de mercenarios. Claro, ¿el periodismo tiene la culpa que Romero haya salido mal en el gol ayer? Romero debería saber a esta altura que el área chica es del arquero, ¿no? Igual tiene un costo que eso, ¿no? Se lo come. No, pero digo, ¿tanta inestabilidad emocional tenemos? Toma, en algunos casos el paladar se acostumbra. En estos casos normalmente el paladar no se suele acostumbrar. Es el caso de Eliana Gercio. Hay una cuestión igual de acumulación. Ella viene acumulando muchas cosas y evidentemente... ¿Pero qué viene acumulando? ¿Qué le pasó en la vida? La vida sufrida que tiene, ¿no? ¿Qué le pasó en la vida? Una vida tan sufrida tiene. Pero lo que quiero decir es que evidentemente hay algo que Eliana... Hay un trasfondo en el tema que Eliana desconoce, que nosotros desconocemos y que Eliana sabe. Digo, si no, no se entiende. ¿Pero cuál es el trasfondo? El arquero sale a cazar un centro y se queda con un gol. No me refiero puntualmente, mucho más que debatir. No me refiero puntualmente a la jugada. Ya Eliana hace bastante que viene haciendo catarsis tuitera defendiendo... lícitamente, porque es la mujer, a su marido. Para mí que hay evidentemente algo en la negociación. Hay algo que nosotros desconocemos, que Eliana sabe, y esa es la razón por la cual... Chicos y chicas, qué bajón. Estábamos en nuestro pequeño círculo de confianza y nos invadieron con mala onda. Voy a tratar de volver toda nuestra normalidad, y cuando quedemos solos los copados los cerramos privados. No, bueno, hay que traducirlo además. Claro, que aprendas que aprendas solo eso. Que aprendas a responder a su mensaje. Pero perdonen, ¿cómo no se lo va a criticar al arquero si se comió el gol? Pero claro, nena, pero obvio. No, lo que yo estoy tratando de entender es por qué la reacción para muchos desmedida de Eliana. Es una mujer que desde que se casó con Romero mantuvo un perfil bajo realmente considerable, Eliana. Pero cuando salta, lo que quiero intentar entender es por qué salta. Y hay alguna razón fuerte que la lleva no dice, a ella querida, a exponerse. Te pido, por favor, que no me dejes en ridículo. Claro. No, Fabi, pero hay alguna razón que la lleva a ella a exponerse ella misma en redes sociales y a su marido. Hay algo que nosotros insisto. Lo deja él mal parado. Si Romero fuera el hijo de Eliana Gercio, que jugara en la novena división, yo la aplaudo. Porque es una madre defendiendo un menor. Como el que era Pablo Cuevas. Exactamente. Cuevas en River. Pero Romero es un señor grande que ataja profesionalmente y que debería tener las herramientas, no digo para atajar, pero para responder a los que lo critican. Y te sumo algo, después tiene que ir con los compañeros. Esperen, yo no soy de sangre que estoy enojada, yo... Lo que estoy es desacostumbrada y me sorprende la poca autoestima de algunas personas que ya en el pasado intentaron utilizar mi nombre. Hay gente para todo. Bueno, además hay que traducirlo, ¿no? Pero ella se mete. Ella se mete en el lío. Nadie la fue a buscar. No, ahora, digo, técnico, algún día la selección va a tener un técnico en serio. Y que ella no hable más mujer. Digo, mensaje también para Icardi. Ya su mujer lo dejó fuera de un mundial. Claro, va por segunda. Paren el tema, porque un técnico serio esto no lo aguanta, ¿eh? Pero claro. Bueno, le haces esto a un tipo, a un Mourinho, a un Scaloni, a Sampaoli, que cualquiera se le reía en la cara. Dicen que abandona la posición. A un técnico en serio, ¿vos le haces esto a Gallardo? Por eso. Sí. Y Romero no ataja más en su vida. No, man, están aburridas. Imagínate que la mujer de Scocco escribiera un tuit ofendida porque Gallardo sacó a Scocco el mes pasado. Yo creo que los o la mujer de Prato, los compañeros, que parece ahora que el rumor es que Prato no va de titular contra Gremio.
la mujer de Prato sacara un tuit diciendo, criticando a Gallardo porque Prato no juega. Fabián. ¿Te imaginás a la mujer de Benedetto o la novia, no sé si tiene novia, mujer Benedetto, enojado porque juega a Guanchope? ¿No? ¿Sabes cuánto dura con los mellizos? Están aburridas. No falta autoridad. Aburridas. La AFA está dibujada, ¿no? La AFA está pintada al óleo. Pero además, ayer era como para. A ver. Era para equivocarse, Fabi, porque... Era un partido amistoso, claro. No pasa nada. Entonces, relajemos, chicos. Calmémonos, bueno, un poco. Los son chicas aburridas, Domán. Chicas que no tienen nada que hacer. No tienen nada que están hacer, aburridas. No. Crían a sus hijos, después se dedican a comprar zapatos y carteras, claro. Y después a hacer... Pero Wanda no es consciente del daño que le ha hecho en la selección, en la carrera de Cardiel. Claro. No, bueno, ayer ella estaba. No es consciente. Yo entendería. No hay quien se lo haga entender. A Eliana García, si atacaran a la persona, si alguien dijera que Romero, claro, que es el drogadicto, no lo es. Que le pega a los hijos, claro. Que salte la mujer, está bien. No, esto es otro tema. Eliana García se pone en dueña de la selección, ella. Ella es el Chiquitapia y dice: los nuevos que vinieron con buena onda son bien recibidos, obvio, y gracias a todos los que me ayudaron a contestar, algunos fueron muy graciosos, geniales. Pero ella es delegada. Pero ella, ¿qué es delegada? ¿Qué es ella? Es la delegada. La delegada de la AFA. No, pero espera, por defenderla, pero espera. La justiciera de la selección. ¿Cómo estaría ella dando? Quiero decir algo. No puede. ¿No será que nosotros le estamos poniendo en ese lugar? Lo que digo es, no se pone ella. Tratemos de tener la maleabilidad de ponernos en los zapatos de ella como mujer que desde el amor defiende. Tal vez para ustedes es algo indefendible, pero digo, ella legítimamente lo que está haciendo es expresar que hay algo que le molesta y le hace ruido en una red social. Después somos nosotros, sí, que pero nos hay un tema en de formas. De trata de mercenarios, el marido es el arquero de la selección, claro. Y trata de mercenarios, se lo critican. Yo al marido. Sé, pero Eliana es una mujer muy vehemente. ¿Se acuerdan cuando queda chiquito fuera de la selección y ella remete contra San Paolo y por una lesión que supuestamente no era tan grave? Eliana, evidentemente. Al momento de expresarse en una red social, es vehemente. Es una mujer impetuosa. ¿Qué hacemos nosotros? Digo más, ya voy con Nacho Gano. Si me dieras a elegir entre Armani y Romero, no sé si no me quedo con Romero a la luz de lo que Armani jugó el Mundial. Con lo cual te digo, no me parece mal que Romero vuelva a atajar en lo personal. Ahora, pará. Ahora, si mi marido, yo digo una pavada periodística al aire. Yo soy periodista y digo una pavada. Va a estar tu marido bancando. Si mi marido pone un tuit hablando de mi comentario, lo mato. Claro, obvio. Ahora, como dice Fabián, si dicen que yo soy mala madre, que no sé qué, que banco a muerte. Espera que está Nacho Guano en línea. Nacho, ¿cómo estás? ¿Nacho? Trolls de Armani, no son críticos de Romero, son trolls de Armani. Viste que no nadie tiene críticas verdaderas, son todos trolls. Ahora todo es troll, muy bien, todos Nacho, trolls, ¿cómo estás? Claro. No, digo, esto de que me parece que tanto Eliana como Wanda le hacen daño a sus parejas. Son diferentes los casos de Eliana, a ver, y con todo respeto lo digo, desde el punto de vista futbolístico son diferentes los casos de Wanda Nara, tanto para López como para Icardi, que el de Eliana para Romero. Porque Eliana me parece que reacciona más por una cuestión de sentirse mal, esto es una opinión mía, sentirse mal porque atacan a su marido, mientras que Wanda es más empresaria. Claro, Nacho, suscribís un poco esta teoría que yo estaba tratando de esgrimir. ¿Qué no conocemos, digamos, de la cuestión en si hay alguna cuestión, algún trasfondo, algo que nosotros desconozcamos que oficie de catalizador para que ella de esta manera haga esta catarsis en red social? No, mira, la verdad, Tomás, para ser, ante todo, buen día. Hola. Digo, para ser sincero, no había podido escuchar tu teoría en forma completa. Uh-huh. Lo que sí digo es, siempre que se lo atacó a Romero, Eliana saltó. Con cualquier técnico. Lo que ocurre aquí es que para el ex técnico de la selección, JS, que no lo quería, y ahora el regreso de Romero a la selección, bueno... quiero decir, con San Paolo y pasaba otra cosa, que San Paolo no lo quería de arquero. No lo quería y el día que le agarraron 2 grados de fiebre, lo desafectó. Sí, está bien. ¿Estamos? Y ahora era el gran momento del regreso. Ahora, lo de Eliana es que, a mí, insisto, porque siempre guardó una coherencia. Siempre que criticaron a su marido, ella saltó. Nacho, pero vos crees... Nacho, pero Mariano te habla, buen día. Pero vos crees, Mariano, buen día. Buen día, pero ¿vos crees que este protagonismo de las mujeres le hace bien a la selección? No le hace mal. No le hace mal. Es prensa. No sé si, es decir, le hace bien, pero no le hace mal. Es una participación en redes sociales. Ahora, sí, en todo caso,
cuando Eliana Guercio, digo Eliana Guercio porque ahora es la que salta por Romero, pero digo, pongamos cualquiera de las parejas. Sí, Wanda, quien sea. Saltan y dicen, los mercenarios empiezan a hablar. Y bueno. Sería bueno, que me parece bueno, empecemos a dar nombres, ¿no? Porque si no, yo pero digo Nacho, mercenario, pero espera, porque es muy fácil también acusar a cualquiera de más. Es un genérico claro, argentino de claro. moda. Yo pregunto, las, si jugadores, yo te agarro. Las esposas de los jugadores españoles que perdieron con Inglaterra hace un día. Las jugadoras de las esposas las esposas de los jugadores alemanes que perdieron con Francia, ¿le echaron la culpa a los medios de que los equipos perdieron? No, no, en absoluto. ¿La esposa del técnico Joachim Löw sale a insultar a medio mundo? No. ¿A no, maltratar no a medio nada. Mundo? No. Entonces, ¿por qué no aceptamos la derrota y que cometió un error? Y que capaz que Romero no está, no sé. A mí me gusta Romero, yo lo prefiero a Armani, ¿eh? Aclaro, pero sí, capaz sí, que ayer... Después, esto es subjetivo. Ahora, ¿no tiene que ver también, digo, Nacho, con el desorden de la AFI y la selección? Bueno, total? Bueno, eso... Eso ni que hablar, en donde no sabemos quién es el técnico, claro. No sabemos qué va a pasar a partir del 1 de enero, no sabemos qué va a pasar con los juveniles, no sabemos qué va a pasar con el capitán, o sea, todo eso... Tenemos una... que estamos hablando que... No tenemos nada. De una, de ¿tenemos combinado? Una selección devaluada, Nachito, ¿o no? ¿Cómo? ¿Tenemos una ¿cómo? Selección devaluada? Bueno, sí, claro, pero a ver, en términos económicos, sí. No hablo en términos deportivos, uh-huh. En términos económicos, sí, por supuesto que está devaluada. ¿Por qué? Y porque quedó quedó eliminada muy temprano del Mundial. Eso lo que hace es toda la plantilla y te la baja de valor. Igual, quizá le damos, quizá también, Nacho, ¿cómo te va? Quizás también le damos demasiada importancia a lo que dice Eliana Guercio, que al fin y al cabo es la esposa de un jugador de fútbol que hoy no incide demasiado en la... En la opinión pública. ¿Cómo que no incide? ¿Y qué puede generar? Esa es la creo de la selección. ¿Qué puede generar Eliana Guercio? Pero si ella está ahí decidiendo. Está bien, ella pone en este caos que es la AFA, cualquiera decide. Se pone el escudo de Romero, la insultan o la responden y se dice mucha palabra. Nacho, profesor, abrazo enorme. Tengo una tanda trazada. Abrazo enorme, chau, querido. Abrazo para chau, todos. Chau, chau, chau. Bueno, para todo esto nos vamos ahora sí. Yo dije que vamos a ir a la pausa y nos quedamos hablando 15 minutos. Diego Boneta, ¿es más conocido en Argentina que en México? Sí. No sé, pregunto, no te No. No es tan conocido. Es que es muy conocido en México. Acordate que es el próximo Orgún. Acordate lo que te no, digo. No, ya se fue. Acordate, es el próximo. Ya se fue. Para mí, vamos a buscar a alguien de México. No me hagan el verso. De la Casa de Papel, claro. Que no conocía ni la madre. Obvio, totalmente. Comito verso. De acuerdo, cuando querido. Un tipo viene acá y se queda más de tres días. Es porque quiere estar acá. Es porque acá está comiendo. Va a trabajar en Hollywood, trabaja es porque acá está comiendo. Es conocido. También cuando el ex marido de Katherine. Se quedan más de tres días, es porque comen acá. Igual es joven, ¿eh? También el ex marido de Katherine Fulop a trabajar en Hollywood, nunca vi que lo rodara. Nunca sé. No, está grabado. Palermo. Claro. En Palermo, Palermo Hollywood. Rúcula. Claro. Te recomiendo Ruta Atlántica, una empresa líder que te lleva todos los días a Mar del Plata, Costa Atlántica, Tucumán, Chaco y Corrientes. Además cuenta con unidades de negocios como alquiler de micro, transporte de personal y ruta cargo encomiendas. Entra a rutaatlantica.com. Podés comprar tus pasajes online con el mejor precio o conocer todos nuestros servicios. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, descargate la app Club Día y obtenés más beneficios. Aprovecha estas ofertas. Mira. Llegaron los Ahorra Mes Día con ofertas increíbles durante todo octubre. Sí, todo un mes de precios bajos. Entérate cuáles son en www.supermercadosdia.com.ar y encontralos en la tienda Día de tu barrio. ¡Venite a Día! Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Acá estamos, 10 de la mañana y 3 minutos. Llegó la nana, llegó la cocinera, momentito. Lo que estamos viendo es el efecto sobrecito, ya lo probaste, mirá cómo se pone, le encanta. Sí, subí un video de cómo se pone tu perro cuando le das un sobrecito Pedigree con el hashtag Efecto Sobrecito y súmate a la movida vos también. Los sobrecitos Pedigree traen tiernos trocitos de carne cocidos en salsa y son nutricionalmente completos y balanceados. Dale un sobrecito a tu perro todos los días. Bueno, se va acá para ¿Cómo come el nene, eh? Sí, se va acá para con Dios. Deja que no me animo a sacar el tarro. No, deja que él termine de comer. Ah, se sí, déjalo, él es parte de Nueva línea que la Total Blonde ilumina y aumenta el brillo, ayuda a reparar y nutrir los cabellos rubios, hidratándolos de la humedad natural. Descubrí toda la línea Kera Total para un tratamiento de reparación intensivo. Protege el daño producido por planchitas, bucleras y radiación UV. Una potente combinación para un doble efecto de reconstrucción única. Bellísima.
Bueno, ahí está Caprarola. ¡Ay, Caprarola! Es que no me deja. Te va a morder. Señoras y señores, mientras Diógenes maneja a Caprarola, porque es lo que estamos viendo. Pero que le quedaron tres granitos, imagínate. Sí, no le saques, pobre animalito. Claro, no se lo va a dejar. Pobre Diógenes. Señores, Diego Boneta, Soledad Fandinho, Laurita Fernández, Nicolás Cabré, Sergio Romero, no sé, ¿qué querés que te diga? Joao Miranda, el gol de Brasil. Todo mezclado en todo un conventillo enorme. René Pérez. René Pérez. Y la madre que los trajo, que hace mucho que no lo ves. Madre que los trajo. Se esperaba el segundo. La verdad es que la vez pasada dejaron todo pendiente como para que se llevara a cabo este segundo round entre Laurita y Sole Fandinho. Y Sole Fandinho. Evidentemente se dio. Dale. ¿Sole Fandinho quién es? A ver. Mírala. A ver. Laurita dijo, espero que sepa la coreografía. ¿La sabés? Pues ya en la previa te vi ahí, como que no te respeta, dijiste. Me voy a defender. Es que mira, Marce, yo te voy a decir la verdad. Yo ayer estaba en casa viendo el programa, hablando con una amiga. Me meto en la cama, viste que agarrás el celu, lo enchufás para cargar todo. Tucu, 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 notificación, notificación, notificación. No. Amigos, chat de amigos. Con los dichos, ¿no? ¿Dichos? De Laurita. Ella diciendo varias cosas sobre mí, no sobre ella. Por ejemplo, como que nada, que tengo un ego allá arriba. dijo que yo era una envidiosa, que me había quedado algo ahí en el tintero. Un montón, ¿entendés? Es como, a ver, ¿pero por qué? Porque si ya dijimos un montón de cosas, el otro día fue un montón. El otro día fue fuerte. ¿Entendés? Ya está, calmémonos, tipo, y si no, bueno, lo hablamos acá o lo hablamos en el pasillo bien. Che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás insegura? Desde el día uno dijo que yo fui agresiva en mis devoluciones. Entonces me preguntan, ¿las demás cosas que hizo te gustaron? Le digo, mira, la verdad no tuve el placer de verlas. ¿Por qué no te vi? Digo, no me parece que sea una ofensa. Te pedí disculpas diciendo, mira, si te molestó que no haya visto los trabajos que hiciste antes, porque te fuiste del país hace 10 años, yo no tengo la culpa, yo todavía no trabajaba. Honestamente, no te vi, no me parece una ofensa, te pido disculpas. Y metes a mi pareja teniendo nada que ver al respecto. Yo no metí a tu pareja. Eso fue todo lo que pasó. Vos a tu pareja. Pero para nada, yo mi pareja la cuido y no te voy a responder qué deberías hacer a la noche en vez de revisar las notificaciones, porque tenés un hijo y me parece que no tengo ganas de contestar ese tipo de cosas. Entonces, ojalá. ¿Qué tiene que ver? Para vos estás metiendo a tu pareja, cosas, a mi hijo. Para nada. ¿Qué para quiere nada. Decir? ¿Que una mujer que tiene un hijo no puede revisar notificaciones en un celular? O sea, revisa lo que es quieras. Una locura lo que estás diciendo. Yo a mi hijo lo acuesto a dormir, diciendo, le doy de comer. Hago un montón de cosas con mi hijo. Yo no voy a contestarte porque tenés un hijo. O sea, leer notificaciones en un celular no me quita ser madre. Te lo digo en serio. Tené cuidado con las cosas que decís. Porque te está escuchando un montón de gente, Laura, y te estás equivocando. Mira, Soledad, vos dijiste que yo era agresiva en mis críticas. Si venís a un concurso de baile, tenés que bancarte las críticas de baile. Si no te las bancás, yo no tengo la culpa. Y de la manera que vos te las tomes, es tu manera, ¿entendés? Yo no te voy a responder cosas personales porque no te conozco, porque te respeto, porque tenés una familia, porque tenés un hijo. Entonces, metiste a mi pareja teniendo absolutamente nada que ver al respecto. Cuando yo te estaba hablando de una crítica yo de no baile, metí a tu pareja, y es Laura, lo que voy a hacer, escuchando. Criticar tu baile, nada más. A ver, me encanta que critiquen mi baile y de hecho hay tres jurados más que lo hacen y jamás los traté de agresivos. Si dije que eras agresiva es porque en un momento que yo te pedí una crítica constructiva, vos me dijiste, ¿qué pasa? ¿No entendés lo que te digo? Entonces, si vos me tratás de tonta... Ofrecí repetírtelo. No necesitaba que me lo repitas, porque justamente como lo entendí, te pedí una crítica constructiva. Ahora, si la crítica va a ser acerca de mi persona, que si hago el papel de linda, que si no entiendo lo que me dicen, que no tengo actitud, que si mi ego es gigante... Y me parece que eso no me va a ayudar para nada y que tampoco estás juzgando mi baile. Eso es lo que te quiero decir. Yo y te voy a decir otra cosa. Perdón. A tu pareja la metiste vos en el medio. Porque el día uno, cuando fue el baile de disco, la gala, lo primero que me dijo Marcelo fue, ¿sabías que Laurita está saliendo con Cabré? ¿Qué consejo le podés dar? Podría darte un montón de consejos, pero elegí callarme la boca y no darte ninguno. Y lo único que dije fue, es una bomba que le vaya bárbaro. Bueno. Yo a mi pareja no la metí. Y respecto la metí a la crítica. Yo, entonces, y respecto a la crítica, sí, es una bomba, mi novio.
Y no soy una ferretería. Vos, lo dije por vos. No porque todo lo tomás mal. Ah, bueno, dije, muchas gracias. Laurita es una bomba. Gracias. Espero gracias. Que le vaya bárbaro. Muchas gracias. Respecto a la crítica, no soy una ferretería para andar dando herramientas. Tenés un hermoso bailarín y un gran coach que te puedan ayudar con las devoluciones que hacemos. Bueno, es una pena que no puedas ayudar a la gente que no sabe bailar. Es una pena. No soy una ferretería. ¿What? Macri y Carrió se llevan mal, ¿no? Digo, pregunta, hay una mosca. ¿Cabré sale con Laurita Fernández? Nah. Bueno, ahí. Salen al teatro, fueron. Salir salen. Pero como no son van. Novios. Por eso no, yo tengo otra duda. Ay. Ella. ¿Quieren someterlo a votación el tema? ¿Qué? Dale. Dale, vamos. A votar. Levanten la mano los que creen que Laurita Fernández y Cabré salen realmente. Que se besan. Yo todo lo que es, como de mí en política yo te desconfío, pero acá como no es mi metier, yo creo. ¿Vos le crees? ¿Crees? La Tota cree, ¿quién más cree? Yo no. ¿Un voto? Un voto. ¿Vos, bueno, Vanessa, crees que salen Cabré y Laurita Fernández? No. Listo, aclarado el punto. La chica rubia es la ex esposa de... Calle 3, el top. Claro. Sí. No, René, bueno, René eso, Pérez, para, es un artista internacional. ¿Me escuchaste lo que acabo de decir recién? El top. Dijo de Calle 3. No. Pero la chica no es la conocida. Lectura, mi compañero es muy vehemente. Independientemente de quién es quién, si Laurita es más importante que Soledad o Soledad que Laurita, no importa. A mí me pasa algo, perdón que esté en este canal, pero yo tengo que, la verdad, decir lo que siento. Digo, me pasa algo que me hace mucho ruido con Showmatch. Y es que cada vez que prendo la tele, en un momento social de mucho auge para la mujer, en el cual estamos reivindicando y revalorizando un poco el papel de la mujer en la sociedad, ver tan poca empatía de género, ver a tantas mujeres peleándose entre ellas por pelotudeces, perdón la palabra, me parece que no es un buen mensaje que contribuya socialmente con este momento tan importante y tan relevante en el cual la mujer, insisto, se está sentando de una manera que es verdaderamente admirable. ¿Dice Sandra Borghi? ¡Sandra! Por otro canal, porque Showmatch es show. Y show tiene que ver con esto. No, pero yo estoy hablando del mensaje que se transmite, Sam. ¿Qué mensaje? Se pelean entre mujeres, chicos, y hacen lo que hacen siempre. Y esto es parte de un show. Es una lucha de barro donde el barro no llegó. Andá y poné Discovery Channel. Es una lucha de barro. La verdad es que no es este el objetivo de lo que vos decís. Lo que pasa que me parece que un programa... Puedo agarrarme de lo que dice Tommy y puedo... No es que quiero defender a Showmatch, pero ¿puedo sacarlo de Showmatch lo que voy a decir y me agarro de lo que acabas de decir vos? A ver... En la televisión, el barro últimamente, ¿no es de mujeres contra mujeres? Sí, claro. En todos los canales. Pero históricamente el barro es la lucha. No, no. ¿Cómo que no? No. ¿Qué caso? Una de las grandes peleas de la historia de Showmatch fue, por ejemplo, Flavio Mendoza Ford. No, chicos. Pero bueno. No. A ver. Levanto la mano por mis compañeras. Nada más ya el chiste, claro, chicos. Es como que chiste, yo me peleé Ford. Con Ricky. Estoy hablando. No. Estoy diciendo que la imagen que la televisión está dando todo el tiempo es peleas de mujeres contra mujeres. Lo que yo digo es otra Fabi, cosa. Fabi, es que los hombres no se enganchan en esas cosas. De lo cosas, cual, la verdad, me agarro de esto porque la acuté el otro día a Yanina Latorre en la radio, que no me acuerdo que aquí estaban reportando en el programa de Primo Mitre, y Yanina dijo algo que tiene razón. ¿Cómo te maltrata la mujer a la figura femenina en redes? Pero es una cuestión de género. Lo contaba Yanina. Bueno, no es la tele. Las mujeres son así. Estoy preguntando. Chicas, ¿pueden empezar a tratarse un poco mejor entre ustedes? Sí, ahí está. Ese es el punto. Ahora, un hombre nunca lo vas a ver trenzado, enroscado alrededor del lío. A veces los hombres también hacemos papeles. Tiene que ver es menos. Agarrándome lo que dice Tommy, ¿por qué la mujer... trata tan mal a la mujer en televisión y en redes sociales? Perdón, le dije... Esa es la pregunta que hago yo a partir de lo que... Perdón, salgo de Showmatch. Perdón, pero anda a ocuparte de tu hijo. Milo tiene 4 años y nadie... ¿Y cómo ponen tela de juicio? ¿Cómo es como madre? Te tiran en tela de juicio cualquier cosa. Yo hago una lectura que es un poco como más, perdón, abarcable. Y tiene que ver con que, primero, que no creo que fuera de la televisión no haya solidaridad entre mujeres. Al contrario, me parece que no siempre es así. Sí, entiendo que por una cuestión biológica la mujer es un poquito más rebuscada que el hombre, que es un poquito como más... Obvio. No lo digo hormonal. Mal. Digo, no, lo dijiste en contra del hombre. Lo dijiste en contra del hombre. Perdón. Somos más simplones. No, sí. no lo digo mal. Creo que las propuestas televisivas tienen que estar un poco a la vanguardia y en consonancia con los movimientos sociales. Cuando el día de mañana un antropólogo estudie un poco... No, pero de verdad no me quiero ir muy profundo, pero estudie un poco lo que fue el devenir de la tele en 2018, esas propuestas televisivas, esos contenidos televisivos tienen sí o sí que ir de la mano con los cambios sociales y tienen que ser un espejo real de los cambios sociales. A mí, está ocurriendo. A mí lo que estás contando vos, a mí me cayó la ficha cuando la escuché a Yanina, lo dijo hace 2 semanas. Yo venía olfateando eso, pero ella lo explicó muy bien al aire, dijo cómo te maltratan las mujeres. Ay, pero Yanina es la primera en maltratar. Bueno, ponele que ella también sea parte del... No sé, yo estoy diciendo...
Acabas de dar el ejemplo. Una mujer atacando a una mujer. Pero yo no estoy contando lo que ella hace. No, pero lo que quiero decir es... las peores guerras mediáticas hoy son mujeres contra mujeres. ¿Sabes qué pasa? No está claro todavía. Usted tiene razón lo que dice Tommy. Pero está bien, pero yo tomo lo que dice Tommy. Y no está claro culturalmente todavía en dónde estamos ubicadas. A mí, las minas que fueron a hacer la última marcha, perdóname, las minas. Una mujer sube una foto a Instagram, una famosa, y la destruyen las mujeres. Totalmente, totalmente. Pero perdóname, anda a la calle. Las que peor miran son las mujeres. Te dejo un título nada más. Sí, dale. A mí, la última marcha de mujeres con el pañuelo verde, todas en lolas, desnudas, con el, con las cosas verdes, más violentas que nunca, no me representan. Bueno, pero si querés, pero es una minoría esa, es una minoría. Yo soy pro elección. Lo digo porque yo soy pro aborto. Yo también. Absolutamente. No, pro aborto, pro que vos puedas. No soy pro. Elegí, esté legalizado. Pro legalización. Yo dije acá que algunas actitudes de los pañuelos verdes iban a hacer que la votación se perdiera. Absolutamente. Hay una porción que no hace las cosas bien. Qué difícil elegir el regalo de mamá, ¿no? Pasamos horas en el shopping hasta que encontramos el regalo perfecto. Por eso, del 16 al 19 de octubre en los mejores shopping, el estacionamiento es gratis. Sí, en Patio Bullrich, Alcorta, Dot, Alto Palermo, Abasto y Distrito Arcos no pagás estacionamiento. Por eso, este Día de la Madre, tomate todo el tiempo del mundo para comprarle el regalo en los mejores shoppings. Me encanta presentar a Grabaña con su colección Primavera-Verano. Busca la app Grabaña para comprar los productos. Grabaña, el calzado ideal por calidad y confort. Mira. Grabaña. Acá estamos, vamos, vamos, Campbell. Faltan 6 minutos para las 10:30 de la mañana. Tenés que... Ahora viene la... Yo no encontraba producto. Tenés que actuar, Campbell. No encontraba el producto. Dice, ¿qué agarro? ¿Qué agarro? Tenés que actuar. ¿No, no la escuchas? Estoy con la información de México. No la escuchan a Vanessa. Para. Sí que soy yo, lo oyente. Que diga Andrea en todas las ficciones. Decilo. Que trabajó, porque no cualquiera que dice no. Claro. Hacé eso, le da Fandiño. Explícanos todo lo que hiciste. Ella hacía... Ah, no, Soledad Fandiño. No, vos. Era así. No, sí. Yo hice todo, chicos. No, pero... Ah. Estoy grande. Sí. Hice, a ver, hice 90-60-90. Ay, muy bueno. Criticado. Pero lindo el personaje. Hice Campeones, hice Gasoleros, hice... Este, ahí está. Mira, toma mate. Champions. Para que después pregunten. Hice Chiquita, hice... Y acá tenemos los globos, que ahora te vamos a contar espectaculares. Un festejo anoche. ¿Querés que los tenga mientras digo... No, no es para tanto. Blanco, ¿no? Qué lindos son. Chicos, cuando quieran tengo un dato de la realidad, ¿eh? ¿Sabés por qué todos elegimos Canon? No. Porque no, garantiza descanso profundo y renovador. Canon, nuestro colchón. El de los argentinos. Canon, mira. Antes que me olvide, gracias a la gente de Moab Balloons, o sea, estos globos espectaculares, Mercado de Pétalo por las flores, y a las amigos, Mercado Alejandra, una genia del Barrio Occidente, que anoche nos alojaron. Festejamos otra vez los 4 años que tiene. Ya tenemos más de 4 años. Sí, ya tenemos un montón. Miren, ahí están las imágenes. No. Los globos, las flores de Mercado de Flores. Nosotros seguimos festejando, ¿viste? En la biblioteca. Porque tenemos el look Cambiemos, ¿viste? Festejamos todo el tiempo, está todo bien. Mira, es que tú estabas muy de matrimonio, así, querido. Sí. Muy matrimonio. Mirá, un aplauso. Mi esposo, el director. Hola. Che, no entiendo. Esto es bar presidente en la parte de la biblioteca. La biblioteca. El privet. Donde va gente muy importante. Ahí va gente top, top. ¿Eh? ¿Esa chica ya rubia es la novia de Esteban Trebux? No. Se acompañaron mutuamente. Están tirando la hija. Iba para el mismo lado. Laura. Ay, allá está mi marido. Ay, mirá mi esposo allá atrás. Son todos tus esposos. Todos los esposos tengo.
El ¿qué chino que es sociable, mirá el chino cómo hablaba. Qué imágenes comprometedoras, che, qué rica la comida, ¿eh? Rica la comida, rica la comida. Los tragos, está, ¿eh? Ahí está Trebú. Ahí el marido de la Cambe, mirá el otro dándole al Cambe. Mirá, todos comiendo. Bueno, menos que no te agarran. Mirá el chino, ahí está. Bien, chino, bien, bien. Nos festejamos. Nos festejamos. Ay, Codevila, Codevila. Ay, Codevila. Es una cenita. Codevila, no festejamos en un chiringuito, claro. No, 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 chicos. Lo nuestro es gente. El presidente no te cierra las puertas a todo el mundo. Mirá. Todo, foto, foto, foto. Abajo es Pampita y Nicole, mirá, Fabián, mirá, que abajo. Yo me puse al lado tuyo, Santiaguito Sellén también. Fabián Fernanda, a los gritos, la Tota al lado mío. Fabián, que bien, sí, que quedamos al lado, porque, viste. ¿Cómo se integró con el equipo Fabián aún siendo el a media la Tota, siempre al lado de Fabián. Siempre me toca la Tota al lado. Quiero decir que Fabián, no sé por qué se mete ella, porque es infumable. Sandra, la próxima. Pesada. Amé la camisa de lente. Ay, cuánto amor. Ay, cuánto amor. Ahí estamos todos. A la chica de maquillaje, reinado. ¿Cómo salió el jugo de naranja? ¿Qué hacemos, chicas? ¿Cómo salió jugo? Estamos haciendo un boomerang en directo. Y pues son chicas solas. ¿Qué hablabas no ahí? Hombres. ¿Qué hablabas? Yo te expreso, querido. No hay hombres. ¿Se dan cuenta? No hay más. No, no. Acá tenemos los globitos, todo bueno. Había bailamos, Lux, creo, ¿no? ¿Hubo Lux, creo? A ver. Sí, hubo Lux. Ahí está. Ah, no, no, no. Ay, 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 ay. He tenido problemas por las imágenes bailando con la Tota. Llegué a casa y me cerraron la puerta. Ay, no. A ver, pero en mi caso no hay mucho para ver. Ay, Fabi, qué canchera tu zapa. Me gusta verte el Sport. Sport, bueno. Te queda lindo. Criticalo. Te queda lindo. No, no, me gustó. ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué decir que no? Criticalo. Le he criticado chupines que me has retado. Te he criticado cosas. Este look me gustó. Malísimo. Me gustó. Estaba buenísimo. Te rejuvenece mucho el look. Qué facha, Domán. Ay, mira cómo fotografía. O sea, sí soy un viejo. No, no, pero. Es una tormenta de facha. Le da vergüenza. No, pongámoslo muchas veces a él que no le molesta. ¡Ay, ella! Bueno. Nada de lo que te llega Nacional. Nada. Nada, nada. Y esa carterita, te cuento, está pintada a mano. Es la nueva de una marca muy importante. De la marca F. De la marca F, hecha a mano. Divina. Divina esa mini. Le encanta posar. Ay, Tomito. Bueno, bueno, la camisa me la quedo. Señora, ¿usted le incomoda ponerse zapatos? Tiene razón. ¿Le ven los pies? Muy bien la camisa, ¿eh? La camisa es muy linda. Un accidente. Muy bien combinada. Muy lindo. Ananá Ferreira. Muy lindo. Estaba linda. Aparte, él es todo lo que está bien. Ahí estoy yo. La Tota con un lencero. Estaba vestida por vos, así. Estaba vestida por mí. Estaba impecable. 10 absoluto. Sí, la está impecable, querida. Esa fresca, radiante, la mujer que no quiere tener novio. No, y bueno, y bueno. Y sí, fíjate. El marido no la dejaba salir sola, ¿eh? No, no, no. Por eso vino. Me dijo, así vestida no vas a ningún lado. Muy linda estaba. Esas argollas, Dios mío, ¿eh? No hay brazo salero ahí, está todo impecable. No hay brazo salero. No hay brazo salero ahí. El efecto sal lo puede hacer tranquilamente. Hola. Y bueno, ¿qué vamos a decir de? Nada, divino, soberbio. Tampoco hablan español. Bien, 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 ay, amor, qué lindo. Camber, mirá la remera, fíjate. Camber con la sopa homónima. Y la carterucha, porque tampoco habla nacional esa cartera. ¿Tienen las botas, Mariano, así, divinas? Me encantan, sí, vienen las bucaneras. ¡Ay, la loco! ¡Ay, la loco! ¡Ay, yo estoy vamos, loco! Ay, ya. Y hizo fondo con el sillón. Está bien. Hizo fondo con el sillón. Ella imprime con el campeón de favor. Dios mío. Mirá la chiquita, la chiquita. Lu está siempre linda. Lu. Y estaba carita lavada. Lu es lo mejor. Estaba cara lavada. Lu es lo mejor que tenemos, entonces la tenemos. ¡Wow! ¡Wow! Llegó Don Johnson. ¡Ay! Llegó Don Johnson. Un velorio. ¡No, zapato! Mirá qué lindo. Johnson. Estaba... Somos autorreferenciales, hablamos de nosotros mismos. Sí, sí, obviamente. Nos aplaudimos. Lo flaco que está Walmart y cómo está luqueado, qué ¿no? Qué flaco bueno, Fabi, sí, nos vamos. Gracias llegó la policía todo. Científica, tranquilos, ¿eh? ¿A dónde? Al lugar de Bernal, ya agarraron el vaso. No cambiaron nada ya. Bueno, chau, hasta mañana, ya vine antes. Querido Doman, un beso, lo felicito por el programa.